conforme se acerca el cierre institucional, es inevitable volver a ver hacia atrás y recordar el camino que recorrimos. Este fue un año de resistencia y trabajo arduo para las universidades públicas, pero sobre todo fue un año más en que apoyamos la construcción de nuestro país y nuestra sociedad. Cada día me sorprendo más de la cantidad de comunidades impactadas, de historias de vida transformadas y de aportes a la calidad de vida que se logran gracias a las universidades públicas. Esos son aportes directos al desarrollo nacional. Nuestro trabajo habla por nosotros. La percepción de la población costarricense sobre la labor de las universidades públicas sigue siendo destacable. Y a nivel internacional, reconocidos rankings como QS y Times Higher Education evidencian el liderazgo de la Universidad de Costa Rica entre muchas otras universidades de la región. Todo esto es posible gracias al empeño y compromiso de cada integrante de nuestra comunidad universitaria, desde sus múltiples facetas y labores, desde el esfuerzo cotidiano de la enseñanza y la investigación, hasta la relación con las comunidades y el impulso que el estudiantado da a las múltiples iniciativas universitarias. Hablo de miles de horas dedicadas a la sociedad, desde trabajos comunales universitarios, desde proyectos de investigación, docencia y acción social, y por supuesto, desde el invaluable aporte del personal administrativo a esta gran labor. El 2023 traerá retos nuevos. Siempre es importante mejorar y aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten. Sin embargo, es momento también de valorar lo que tenemos. Una universidad pública fuerte, independiente de presiones políticas y consecuentemente autocrítica. Es un motor clave en el desarrollo social, esencial para afrontar todos los retos del país. Podrán presentarse nuevos y distintos desafíos, pero encuentro mucha tranquilidad en saber que los vamos a enfrentar juntos y juntas. Aprovechemos este receso institucional para descansar, compartir en familia y honrar todo el trabajo que ha permitido contar con un año más de universidades públicas. Felices fiestas y feliz año nuevo, con la esperanza de encontrarnos nuevamente el 2023 y la construcción de la universidad pública por muchos años más.